Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Y esta semana, por un lado, nos acompaña un viejo amigo de esta casa y de la Universidad Católica de Santa Fe, el doctor Juan Carlos Albi. Con él vamos a estar desandando lo que es esta festividad del carnaval y la relación que tiene con las fiestas paganas a través de la historia. Y vamos a enganchar también algunos datitos más acerca de la Navidad y de lo que es la festividad también que ya se nos acerca de San Valentín. Todo esto vamos a estar charlándolo con él y con todo este bagaje de historia que va a compartir con nosotros el doctor Juan Carlos Albi. Y por otro lado también están produciéndose dentro de nuestra universidad los carnavarriales. Por eso estuvimos con Carla Pedroni de la agrupación Momo, que va a estar presentándose durante todo el fin de semana que viene en las calles de los barrios de Santa Fe. Así que para conocer toda la programación y cómo estuvieron trabajando durante este 2021 y lo que va de 2022 la agrupación Momo, quédense con nosotros. Presentados los temas, vamos a las notas. Y continuamos hablando de estos carnavales y para esto lo invitamos a un amigo de la casa, el doctor Juan Carlos Albi. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Melissa. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Y bueno, estamos en lunes de carnaval y es una de las festividades que creo que más historia tiene en la humanidad. Sí, sí, porque lo que hay que destacar es el trasfondo religioso del carnaval, ¿no? Por eso decíamos que las tres fechas por las que fui convocado a hablar hoy, la fecha de Navidad, la fecha de los carnavales y la fecha de San Valentín, están las tres vinculadas. Que de alguna manera, por un lado la religión, por otro lado la naturaleza. Y la historia. Y la historia. Y la historia, exactamente. Y la historia. Por ejemplo, la fecha de Navidad, que como sabemos no es la fecha cierta en que nació Jesús, el 25 de diciembre, esa fue una fecha establecida por el Papa Liberio I en el año 354, o sea que es bastante tardía. Casualmente en el año 354 nace San Agustín en el norte de África, ¿no? Muy cerca de Cartago. Bueno, ¿por qué establece el Papa Liberio la fecha de nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? Para contrarrestar la popularidad que tenían unas fiestas paganas que celebraban el nacimiento del sol, lo que se llamaba el Natalis Sol Invictus. Porque el solsticio de invierno, no olvidemos que estas son fiestas del hemisferio norte. Claro. Claro, entonces el solsticio de invierno, que alargaba las horas de oscuridad y acortaba las horas de sol, a medida que uno se alejaba del 21 de diciembre, el sol comenzaba de nuevo, digamos, a alargarse. Entonces, ampliar la iluminación, después de haber salido de la noche más oscura. Claro. Entonces celebraban esta fiesta que era la fiesta del sol invicto. Era una fiesta muy popular, se relacionaba con el dios Mitra de la religión persa. Si bien es incorrecto lo que se dice por ahí en internet, por ejemplo, que hay mucha información equivocada, acerca de que el 25 de diciembre era la fecha del nacimiento del dios Mitra. No hay ninguna referencia sobre eso. ¿Y los dioses por lo general no nacen? Tienen su ciclo de nacimiento. ¿Tienen cumpleaños? Sí, 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 por supuesto. Ya vamos a hablar de otro, de un dios nórdico que también se celebraba el 26 de diciembre. O sea, todo muy cercano. El dios Frey de los nórdicos, ¿no? Pero casualmente estos dioses tenían a su cargo la fecundidad de la naturaleza. Claro. Eran dioses de la agricultura, de la ganadería, del agro, digamos. Y entonces se celebraba que ya se iba acercando la primavera, por eso la fiesta de Año Nuevo también. Se dejaba atrás el Año Viejo y venía el Año Nuevo con toda su potencialidad oculta de fecundidad. Ahora, la fiesta del Sol Invicto, sí, era una fiesta pagana, y no es que se sustituya el cristianismo. Yo diría que fue adaptando la conciencia religiosa pagana, no para apropiarse de estas fechas paganas, sino más bien para lograr una transformación de la conciencia. Es decir, una adaptación, por supuesto, apoyados los papas
por el poder secular, porque al imperio le interesaba que esto fuera así. Pero por otra parte, se lograba con esto asociar, digamos, una conciencia religiosa propia de la cultura cristiana en sustitución de la cultura pagana. Porque respecto de la fecha de nacimiento de Jesús no se sabe nada, certeramente no se sabe nada. No. Y tampoco creo que sea un detalle, vemos siempre llegadas las fechas de la Pascua o de Navidad, sí. Documentales de... Bueno. De huesos, tumbas, sí. De cabellos y... Es muy importante eso que dices, porque a los cristianos del siglo II no les interesaba en absoluto la fecha de nacimiento de Jesús, sí la fecha de la muerte. Uh-huh. La fecha de la Pascua trajo mucha controversia, y ahora voy a explicar algo que tiene que ver con la fiesta de la Pascua, justamente. Se le interesaba más cuándo Jesús resucitó, claro, que cuándo nació. Pero... las controversias que había en torno a la fecha de la Pascua obligaron a tratar de unificar una fecha determinada. Y para ello tuvieron que recurrir a la fecha de nacimiento de Jesús. Según Clemente de Alejandría, que es un padre de la Iglesia del siglo III, en el libro primero de los Estrómata, él dice que Jesús nació el 25 del mes de Pajón, que en el calendario egipcio es mayo. Es decir, haciendo las equivalencias astronómicas y cronológicas correspondientes, Jesús habría nacido entre el 20 y el 25 de mayo. Lo cual es mucho más probable que la fecha de 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque en el hemisferio norte se puede cumplir aquello que dice el Evangelio de Lucas, que los pastores estaban guardando las vigilias del ganado en la noche y aparecieron los ángeles en el cielo. Eso en invierno es impensable, el ganado se guardaba. Y no había pastor que te saliera. Absolutamente, ¿no? Aparte claro. Hay muchísimas contradicciones en eso con una fecha del 25 de diciembre. Pero bueno, en el año 531 ya, el tema de la fecha de la Pascua había dividido las iglesias de Oriente y Occidente. Entonces el Papa en ese momento, que era Juan I, le pide a su asesor, que era un astrónomo, teólogo y consejero, un monje rumano llamado Dionisio el Exiguo, porque era muy bajito de estatura. Entonces le pide que haga unos estudios astronómicos y demás para fijar una fecha definitiva de la Pascua. Entonces, comparando distintos calendarios, él llega a la conclusión, y tomando la fecha que ya venía desde el año 354, del nacimiento de Jesús como 25 de diciembre, determina que Jesús nació hacia el año 753 o 754, ab urbe condita, que en latín significa desde la fundación de la ciudad, o sea, desde la fundación de Roma. Bien. Y esto... marcaría, digamos, el primer año de la era cristiana, el año 1, porque el cero no existía. El cero no estaba. No, el cero recién lo toman los árabes en el segundo milenio, lo toman los árabes de la India y lo llevan a Occidente, pero el cero no estaba. De modo que la era cristiana entonces comenzaría en el año 753 o 754 de la fundación de Roma. Pero hay un problema, porque tanto el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Lucas, sobre todo el de Mateo, dice que Jesús nació en tiempos del rey Herodes el Grande. Pero Herodes el Grande murió en el año 4 antes de nuestra era. Es decir, nos dice, esto lo dice en el libro 17 de las Antigüedades de los Judíos, el historiador Flavio Josefo, que es muy certero en esto. Y si Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande, entonces tendría que haber nacido antes del año 4. Y si a eso le sumamos los años que Jesús vivió en Belén, antes de la matanza de los inocentes, que fue promovida por el rey Herodes, habría que ubicarlo en el año 5 o 6 antes de Cristo. Es decir, Jesús nació en el año 5 o 6 antes de su propio nacimiento. Yo creí que había nacido 3 años después de... No. Claro. No. O sea que ese error que comete Dionisio el Exiguo, que después le entrega los cálculos al Papa que estaba en ese momento, que era el canciller del Papa anterior, era Bonifacio, fue el Papa Bonifacio II, y queda establecido así, en su libro sobre la Pascua, queda establecido que Jesús nació, un 25 de diciembre, porque ya viene de antes de esto, y en el año 753 de la fundación de Roma.
Y de ahí también el tema de los carnavales, porque detrás de estas fiestas están las famosas fiestas llamadas Saturnalia y las Lupercalia de Roma, que eran fiestas que conmemoraban el nacimiento de la naturaleza, o sea, el término de la época, digamos, de confusión, donde ya no había, donde no había fecundidad, y entonces ahora el año nuevo traía esto, ¿no? Y las Saturnalias eran fiestas donde la gente se reunía a comer, se sentaban con las mejores galas, se intercambiaban regalos y se abrían a la mañana siguiente. O sea, muy parecido a la costumbre que el cristianismo después adoptó para la Navidad. Lo mismo pasaba, por ejemplo, con el dios nórdico Frey, que era el dios de los cultivos, y había un árbol sagrado, que era el árbol Yggdrasil, que se adornaba, y pasaban la noche del 25 y 26 de diciembre en torno a ese árbol, hasta los primeros rayos del sol, celebraban la llegada del sol, y ahí se intercambiaban regalos que se abrían en ese momento, los nórdicos. Por eso es curioso que cuando San Bonifacio, que es el que evangelizó a los germanos, a los pueblos germánicos, cortó con un hacha ese árbol y le dio una significación cristiana. Ese árbol, y te trae alguna reminiscencia, el árbol que se adorna en la... Creo que todos lo hemos hecho. El 25 de diciembre, bueno, ahí están los orígenes. Ahí están. Pero el tema de los carnavales es bastante profundo, porque las Saturnalia y las Lupercalia, que celebraban esos, era... Luperco era el sobrenombre del dios Fauno en Roma, que era el dios justamente que protegía los cultivos, las cosechas, y protegía las ovejas de los lobos. Entonces se hacían fiestas en orden a homenajear a este dios en la colina Palatina, porque al pie de la colina Palatina está la cueva donde la loba amamantó a los míticos fundadores de Roma, Rómulo y Remo. Entonces la gente salía de ahí disfrazada, por ejemplo, o cubierta con pieles de ovejas, ovejas trasquiladas, porque las pieles de ovejas sustituían a las pieles de los lobos, diciendo que, bueno, así como las fieras le resultaron propicia a Roma amamantando a sus fundadores, ahora las ovejas triunfaban sobre los lobos. Entonces, la piel de ovejas cambiaba la piel de lobo. La sangre de las ovejas se usaba para marcar la frente de los iniciados. Y con un vellón de lana tomado de la oveja, se lo embebía en leche y se limpiaba la sangre. Y se pronunciaban las palabras de los misterios dionisíacos, de las fiestas dionisíacas de Roma, de Grecia, que decía, cabrito, he caído en la leche. Entonces, ¿qué pasa? El homenaje al dios Baco, que se hacía también en esa fiesta, que era el dios de la algarabía, del vino y demás, se correspondía con la que se hacía en Grecia con Dionisio. ¿Verdad? Bueno, salían de la colina Palatina, iban por las distintas vías de Roma, bailando, saltando, danzando, los sacerdotes, justamente de Luperco, y las mujeres. Y lo hacían a veces en carrozas, lo hacían disfrazados de los dioses, utilizaban unas varas para golpear a los más jóvenes y a las mujeres maduras, justamente para alentar a la fecundidad. Y llegaba un momento en que la confusión llegaba a tal punto que se mezclaban patrones con esclavos, con ricos con pobres. Por eso se le llamaba también a la Saturnalia Feria Servorum, la fiesta de los esclavos. Porque ahí todos eran uno en esa fiesta. Ahora, la palabra carnaval, hay tres nombres para las fiestas de carnaval. Justamente, carnaval viene del latín carnes vale o carnes valere, que significa adiós al consumo de, al consumo de carnes. No vamos a tomar eso. Después viene carnes tolendas, las fiestas carnes tolendas, que también viene del latín, carnes, y tolo, es el tolendo es el gerundivo del verbo tolo, que significa suprimir, o sea, hay que suprimir las carnes. Y en portugués se dice entrudo, o antrejo, que viene del latín introitus, que significa entrada, ingreso. Entonces, era el momento en que
la naturaleza humana, digamos, llegaba a la máxima confusión y daba uh-huh. entrada a un periodo de abstinencia y de ayuno que son los 40 días de la cuaresma de la cristiana. Ahí está. Ahí está. Claro. Esa es. Entonces, la entrada en un periodo de purificación. Por eso a estas fiestas le seguían en Roma, a las fiestas de diciembre, que eran las Saturnalias, le seguían a mediados de enero, de la segunda mitad de enero, las Iannua, de donde viene Iannuaris, que es la etimología del mes de enero por el dios Jano, Iannuaris en inglés también. Claro, Iannuaris, claro. Claro, el dios que tenía dos caras que cuidaba las puertas, o sea, que miraba hacia el año que se iba, una cara, y la otra cara miraba hacia el año que entraba. Bueno, estas fiestas apuntaban hacia otra, que venía encadenada en el ciclo, que eran las llamadas Februaria, porque Februaris significa en latín purificación. Porque había una semana en que se practicaba todo tipo de purificación para justamente después renovar, recuperar el orden que se había perdido en toda la algarabía esta que mencionamos. Y nos acompaña Carla Pedroni, ella está implicada en esto que se viene desde la semana pasada y va a seguir sucediendo en nuestra ciudad, los carnavales. ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Y Carla, bueno, toda esta preparación, todo este tiempo para empezar a presentarse y ya comenzó el fin de semana pasado en algunos barrios, ¿qué es lo que nos espera del carnaval? Sí, en realidad comenzó desde el año pasado, porque venimos juntándonos con Momo, yo soy parte de Momo, en el Movimiento de Organizaciones Murgueras del Oeste, del cual formamos parte de muchísimas agrupaciones carnavaleras, murgas y comparsas de la ciudad de Santa Fe, que bueno, hace ya 10 años van a ser que venimos organizándonos, autogestionando y organizando sobre todo los carnavarriales que queremos en cada uno de nuestros barrios santafesinos, y esto bueno, empieza ya un año antes, empieza con reuniones, con encuentros, para nosotros el carnaval empieza desde ese momento. Empieza cuando cuelgan el traje de la última presentación, ya comienzan a pensar en lo que se viene. Sí, sí, porque también durante el año tenemos otras actividades, de cómo también pensamos enmarcado en las actividades carnavaleras, carnavarriales de primavera, en invierno, hacemos también un murgón para el Día del Niño. Claro que el año pasado y el anterior ha tenido sus limitaciones, sus particularidades, pero sí, digo, la actividad tiene todo el año y el momento cúlmine, bueno, son los carnavarriales de verano, que empezaron, como dijiste bien, la semana pasada, en Los Hornos y en Alto Verde, y que el fin de semana que viene, sábado, domingo, lunes y martes, van a tener lugar en el barrio 29 de Abril 3, después en Varadero Sarzotti, después en San Lorenzo y finalmente cierra con Barrio Cabal. Serían nuestras fechas. Las fechas de presentación. De este año. Contanos cómo surge esto de carnavarriales y cuál es el objetivo. Sí, los carnavarriales existen, no ha sido un invento de Momo, es algo que existe, que tiene su historia en Santa Fe, en los diferentes barrios. El carnaval en los barrios existe hace muchísimos años. Creo que es una de las festividades con más historia que tenemos, sí, ¿no? Antes de que existieran los corsos, antes que existieran los carnavales de la costanera, antes que diferentes agrupaciones nos fuéramos apropiando de esta modalidad, digo, existe, tiene su historia. El Momo puntualmente nace de los carnavarriales que se venían haciendo en el Birri, en el barrio San Lorenzo, que venía convocando a muchas agrupaciones, se venía armando una amistad entre muchas organizaciones que veníamos trabajando para el mismo lado, digamos, en relación a los carnavales, y que bueno, en un momento definimos que teníamos que poder armar otra grupalidad, un movimiento que trabajara y que organizara y que pensara eso y que se expandiera hacia otros barrios, ¿no? Claro. Esto fue en el 2013. Sí. Y ahí es bueno donde empezamos a pensar en qué barrios no estaba pasando, en qué barrios se habían debilitado los los carnavales que en ese momento habían sido tomados sobre todo por los carnavales en la costanera, ¿no? Claro. Entonces, bueno, empezamos a investigar un poco, a charlar, a contactarnos con agrupaciones que habían perdido esto de los carnavales en sus barrios y nos empezamos a juntar y empezamos a expandirnos. Desde aquel entonces hemos aumentado los barrios en donde
vamos teniendo fechas y empezamos en 2, 3 barrios y ahora generalmente son 5 o 6 fechas que responden, bueno, a los lugares en donde hay cuerpos danzando, donde hay construcción de tambores, donde hay carnaval, donde hay agrupaciones tanto de murga como de comparsa y que quieren que suceda eso en sus casas, en sus barrios, en donde viven quienes hacen esto, ¿no? No, que tener su hinchada ahí, ¿no? En el barrio, eso es lo que buscamos un poco con el trabajo. Y esto que hablabas de la tradición en los barrios de la presencia del carnaval, es como recuperar justamente nuestro espacio. Quizás somos muy nómades dentro de la ciudad, pero cuando nos asentamos, cuando nos identificamos con un lugar, está muy bueno habitar la calle de esta manera, ¿no? Sí, claro, digo, así esto como pasa durante el año, los ensayos en los barrios, también que ese ensayo sea el carnaval en el barrio y que los vecinos y las vecinas y quienes están viviendo esos ensayos también puedan ver qué es lo que sucede después, ¿no? Claro. Y festejar, porque el carnaval es eso, digo, es un festejo, entonces, ¿dónde va a ser si no es en el lugar en donde cada uno habita, construye, donde construye vínculos? Creemos que es en ese lugar. Claro. Entonces, bueno, hay un anfitrión que es la agrupación, digamos, del barrio y invitadas van otras agrupaciones, pero bueno, siempre está la agrupación anfitriona que es la que ahí más o menos... los dueños de casa. Los dueños de casa, los que reciben, los que entendemos eso también, ¿no? Que, que el anfitrión recibe amorosamente a las otras agrupaciones, las espera, generamos condiciones, digamos, para que eso... ¿Los carnavales se hacen en este caso en las calles del barrio o se nuclean en algún club o alguna asociación que haya dentro de los barrios? En la mayoría de los casos los recorridos son sobre la calle, en alguno de los barrios, este año en uno solo, se hizo sobre una plaza, otros años ha sido más frecuente que suceda eso, pero generalmente son recorridos de 3 cuadras o 6, no más de eso. O alrededor de una plaza o en donde también vamos encontrando los lugares, porque digo, también esto de elegir los recorridos en los barrios significa ver por dónde, por qué calles queremos pasar, a quiénes queremos cruzarnos, dónde están esas familias y también las condiciones en las que están esos espacios para poder pasar, digo, significan varias cosas, digamos, el poder pensar por dónde, ¿no? Por dónde pasan esos carnavales. Y después vamos encontrando dónde nos sentimos cómodos y se van replicando año a año. Claro. Tratamos de que todos los años, o surja en realidad, ¿no? Espontáneamente que cada año se estrene un barrio que se va sumando, ¿no? Bueno, Carla, muchísimas gracias. Todos invitados para el fin de semana que viene. Sí, por favor. ¿Dónde podemos encontrar la información si no pudimos tomar nota ahora? Están las páginas, que con paciencia, porque también los mismos que hacemos todo esto manejamos las redes sociales. Muy bien, está muy bien como corresponde. Está en Facebook y en Instagram, que es Momo Santa Fe, momo.m.o. Bien. Y ahí estamos colgando, bueno, las fechas y sí esperamos a todos, por supuesto, con los mismos cuidados que estamos teniendo en todos los eventos, que es lo que garantiza que podamos continuar encontrándonos. Así que eso vale también para estos carnavarriales. Pero bueno, ahí pueden encontrarnos también si hay alguien que está escuchando y que pertenece a alguna agrupación y que se quiere sumar o que le interesa, también puede comunicarse con nosotros por esas redes con mucha paciencia, que le contestaremos. Estamos viviendo el carnaval, así que bueno. Pero bueno, esas son también un poco los medios que tenemos para estar en contacto. Perfecto. Si no, llegarse a los carnavales y alguno que ve ahí que está medio pintado, lo sumamos rápidamente. La espalda y le pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Carla. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto es todo por esta semana. Gracias, Andrea de Alfalfa, aquí en el barrio de Guadalupe, Espora 660. Si quieren volver a ver esta producción, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube, UCSF TV. Muchísimas gracias, Sofía Alejandra Vázquez, su último programa como productora. Vamos a estar esperándola para la vuelta. Melina Monti y Danilo Metini completan este equipo. Muchas gracias. Buena semana.